Nerviosa. ¿Cómo era lo de Matías? Venga, juntas. 3, 2, 1 y. ¡Somos Black Moon! ¡Hola! ¡Somos Black Moon! Vale, bueno, sí, los nervios. Hoy estamos aquí para ver el comeback de Blackpink después de más de un año esperando. El maldito comeback de Blackpink, estamos aquí para verlo. Ha salido hace aproximadamente una hora y media, dos horas, y no podemos entrar en Instagram. No se puede entrar en Instagram. O sea, es entrar y ver. Y bueno, que estamos súper emocionadas porque, bueno, algunas de nosotras fuimos al concierto y esto es como para nosotras en plan de vamos a volver a verlas. Así que como no podemos esperar más, empezamos, por favor, no puedo más, por favor. Bueno, dale. La idea es grande. Dale, open. ¡Ah! ¡Sofía, dale play! ¡Sofía, dale play! Vale. Primero, corre. Dale al play, dale a grande. ¡Oh, my God! Guapa. Ay, oh my God. Qué brusco, oh my God. Qué guapa. Que no me cojo yo. Qué preciosa. La reina. Ay, es como invertido. ¿Cómo puede ser tan preciosa con el pelo así despegado? Me encanta. ¿Tiene un moratón? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ella! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo! Por amor, me cago en la puta, es muy blanco, ¿no? Ay, pero qué coño, ¡Dios! 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 ¡Qué potencia, Dios mío, qué potencia! Estoy vivando también estas preguntas. Todas. Es verdad, es. Es Bumba ya. Yo la veo incluso más guay. Estilo, pero claro, y la, la estética. Sí, la estética. Es, los colores es Bumba ya 2. Los cilindros que usan y todo. Sí. ¡Hola! Oh, ¡qué ropa! ¡Qué bonito! ¡Ah, la para cantar! Ya, ya entendemos. ¡Madre Dios mía, Jisoo, por favor! ¡Ella diosa! ¡Qué reina! ¡Divina! ¡Oh, la lista pelirroja! Este me mola mucho. El rollo, ¿eh? El estribillo es súper suave. Mira, Lisa, por Dios, diosa. ¡Oh, Dios! ¡Ella está cantando todas mucho! ¿Todas? Sí, sí, está repartidito el estribillo, tío. Está muy repartido. ¡Oh! Tiene mucho culereo, mucho americano. Sí, pero K-pop y mucho americano. Como siempre, Rosé, la parte ahí. Ha metido pelo en el ojo. Ese por tu ojo. Ella. A ver, atención, por favor. Break. La mujer. La potencia. ¡Oh, Dios mío! Vale, lo vamos a hacer. Cortita, ¿no? Se me ha hecho corta. Y se me ha hecho cortita.
Nos vamos a poner. Pero ha sido impresionante. A veces lo pensáis, buah, me gustaría vivir en un puto videoclip. Ya, sí. Vaya. Vayamos a analizar un poco. La estética, los colores, era bomba ya. Sí, sí, era bomba ya. O sea, sobre todo la primera parte del videoclip, hacia tirando hacia la segunda y al rato. Parecía el rap de bomba ya. Sí, y al tirando hacia el final. Bueno, ignoremos a Eko. No pasa nada, nosotros seguimos hablando. Te queremos. Me ha encantado Jisoo medio en el estribillo. Sí, exacto. El estribillo es brutal porque es lo que tú has dicho, es colegueo. Van pasando de una a una y en plan, ¿qué pasa aquí, tío? Brutal. Ha sido brutal. De hecho, lo que me mola, perdón por cortarte, lo que me mola es que como el estribillo está en plan swag, ha dado oportunidad a que Rosé y Jisoo también tengan en plan de qué pasa, yo también, ¿sabes? Sí, me ha encantado la parte de Jisoo. Había mucho colegio en el estribillo en plan de ellas, tal, y el estribillo creo que han cantado todas. No me esperaba nada de eso. Es que era lo que me daba miedo, que tapasen otra vez a Jisoo. Sí, siempre pasa lo mismo. De hecho, me ha dado miedo, pero es brutal, la hostia. La hostia que nos han pegado. Ha empezado súper flojo y de repente, ¿qué pasa? Sí, yo digo, ya está. Yo pensaba que suavito, ¿no? Al principio con Jenny y tal, pero luego así como. Ya la habéis visto los brillantes en el pelo de Jenny. Qué bomba. Sí. Y la como que servir un vaso de Coca-Cola. La estética me ha flipado. Mira, Lisa con la peluca rosa del final del break, a mí me ha matado. Me ha gustado la roja. A Lisa la roja. Pero la roja siempre ponen pelos diferentes. Siempre están poniendo pelos diferentes. Está una cosa que sí que veo, que es que a Jisoo sí que le han dejado cantar más, pero sigo pensando lo mismo. No acompañan con la estética a Jisoo. Ya. Siempre como que la dejan atrás. Es decir, pues para que no se arriesga, la deja como divina. Ha roto un montón. Es decir, sí, eso sí, en físicamente, cuanto a musicalmente, o sea, sí. Musicalmente sí, en cuanto a ropa también, porque le pone pelos castaños. Pero, claro, pero sí que es verdad que a la hora de maquillarla. Y a la hora de ponerle. Porque es más refinada, la pone más característica de coreana tradicional. Mantenerlo, ¿no? Con la estética. Es que allí solo la han puesto una corona. Es que la más limpia. Sí que le han puesto la corona esa de. Como de la ropa. Pues sí que le ha puesto un montón de vestido de color. Además, en la parte que está ahí, ella así con el. Cuando está así blanco y la parte roja. Y la sala queda también. A mí me ha encantado Rosé, que como tiene el pelo blanco ahora, en la parte que iba en el estribillo de blanco, y ves sí. A Rosé ahí, sí. Con el pelo blanco, todo de blanco, en plan Kinder. Es como los memes que salían del teaser con Jenny, haciendo, o sea, el teaser de la canción, que salía tu comida ay, en el microondas esperando a que salga. Me encanta el metido. Y luego para quien quiera ver una cover con nosotras. O sea, obviamente. Cover hecha por nosotros. Una cover con obviamente. O sea, a ver, la vamos a hacer igual, pero bueno. Con o sin like la vamos a hacer igual. Pero da like si te gusta más. No, en serio, yo lo siento mucho. Pero, o sea, si ya Lisa de por sí es mi rapera favorita, el swag. Que tienen esta coreo, cómo se ponía en plan así, es que de verdad. Es una diosa. Yo, en el momento en el que en el estribillo se ha puesto en medio y se ha puesto en plan de ya. Yo, el momento suelo del break. El suelo final. El break suelo. Yo quiero volver a verlo, necesito analizarlo. Lo ponemos otra vez. Me gusta mucho el canon este que salía Jenny andando en el break. Y todas las bandas eran ahí. Qué maravilla. Así impresionante. Pues en conclusión. Podríamos vestirnos como ella. No lo sé. Que se hace la ropa. O sea, que se cose la ropa y todo. Con la ropa parecida. La gente es muy pro. Sí, porque nosotras no. Nosotras tiramos del Bershka y AliExpress. Ya está. Y de gracias. Y si hay dinero. Si no, arrepentimiento. Si no, se nos da la ropa de Eko. Exacto. Si no, Eko nos prestará todas sus ropas. No presta nada. Pues nada, en conclusión, yo creo que nos ha flipado. Vaya pedazo de comeback. O sea, después de un año y pico, vaya pedazo de comeback. Creo que me gusta más que Kill This. A mí no me gusta más. Me gusta más. Me gusta el cambio de melodía, que el estribillo no sea pum, 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 sino que sea más. Me atrevo a decir que, en bueno, y es que es verdad, en cuanto a. Es la mejor. ¿En cuanto a ser? En Kill This Love sí que hubo la patada de abrir puertas de Lisa. Sí. Que ¡ay, mira! Sí. ¡Ah!
Pues esa parte fue swag máximo, pero es que esta canción es todo el rato eso. Bueno, es lo que dijeron en la entrevista, se han quitado el mujerona poderosa y es en plan swag, aquí te reviento, ¿sabes? Exacto, que es lo que son. Yo creo que les supe muchisiosas. Ah, no, que no les cuesta nada ser así. Es que son ellas. Son ellas. Yo lo han partido, de verdad, o sea... A ver, es que hemos esperado mucho, pero es que ha merecido la pena total. Sí. Ha merecido la pena total. Pues nada, chicas, vamos a tener un final. Venga. ¿Qué os ha parecido la canción, Life chicas? Pero, 3, 2, 1. ¡Uah!